Los investigadores aseguran que la asesina serial cometió por lo menos 11 asesinatos. Una vez más, la mata viejitas. Las autoridades se dieron a la tarea de unir el rompecabezas de esta mujer. Hasta este momento se han presentado 4 de los 6 principales testigos ante la Fiscalía de Homicidios. Juana Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Criminalmente, donde vamos a explorar y conocer la mente de asesinos seriales, criminales y muchas cosas más. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial, súper especial. De hecho, estoy muy emocionado porque está con nosotros Jules Lara. Y yo no les voy a contar, ella les va a contar, nos va a contar quién es. ¿Cómo estás? Hola, Fepo, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo grabando esta colaboración. Y bueno, feliz de estar presente en el podcast para toda la comunidad, que conozcan lo que hago y que conozcan un poquito del trabajo que se genera por lo que hago y lo que soy. De hecho, yo creo que sería lo principal. Cuéntanos a qué te dedicas. Ok, soy criminóloga con 13 años de experiencia. Hago perfilaciones criminales. Te voy a explicar un poquito qué es esto. Por favor. El criminólogo es la persona que va a estudiar el delito, a la víctima y al victimario. Okay. Muchos lo confunden con criminología. Ajá. Que son generalmente los criminalistas, son peritos. Okay. Y ellos se van a encargar de procesar la escena del crimen. Ellos te van a contestar cuándo pasó, cómo pasó, a qué hora pasó. Ajá. Las preguntas básicas. Un criminólogo te va a contestar la pregunta más difícil de todas. El por qué pasó. Te va a responder lo que hay detrás del criminal o del delincuente. Ajá. ¿Por qué mató? ¿Por qué violó? ¿Por qué secuestró? Ese tipo de cuestiones. En cuanto a la perfilación criminal, te puedo comentar que estudiamos patrones conductuales. Ajá. ¿Qué son los patrones conductuales? Todas las personas tenemos ciertas características, tanto psicológicas como cognitivas. Las características psicológicas es, por ejemplo, la impulsividad de las personas, la inestabilidad emocional o las emociones, la capacidad de manipulación de una persona. Esto lo estoy diciendo desde el punto de vista criminal. Ajá. ¿Sale? No como psicóloga, sino como criminóloga. Un asesino serial, por ejemplo, tiende a ser narcisista. Uh-huh. Tiende a ser manipulador, como ya te lo estaba mencionando, impulsivo. En cuanto a las características cognitivas que puede tener un asesino serial, podría ser la forma en la que procesan la información o el pensamiento respecto a su entorno. Es totalmente distinto en ese caso que el resto del... Claro, es muy diferente a una persona normal. O sea, tú no vas a percibir el mundo como lo percibe un asesino serial. Ajá. Para ti es muy normal ir conocer a la gente o tratar con la gente y no tienes como esa necesidad de matarlos. ¿Me entiendes? Es como una droga. Sí. Para un asesino, el cometer el acto les genera satisfacción. Sí. Ya sea emocional, sexual. No sé, o sea, es algo que ellos necesitan. Es una adrenalina que ellos necesitan. Pero eso es algo que ellos, o sea, digamos que en algún momento, en su infancia, hay un momento en el que se cruzan esos cables. Sí y no. Hay algunos... Ajá. Que nacen ya con esa... Característica. Con esa característica. Ajá. Exactamente, con esa desviación. Uh-huh. Lo traen nato, pero hay
otros que lo adquieren por lo que viven, por la manera en la que, no sé si fueron violados o porque vienen de una familia disfuncional o porque vivieron algo traumático en su infancia. Uh-huh. Más adelantito te voy a dar un ejemplo respecto a un tema que vamos a tocar y te voy a demostrar o te voy a explicar ya con ese ejemplo cómo hay un factor predisponente, uh-huh, un factor detonante que va a hacer que estas personas cometan el hecho. Y los predisponentes vienen de lo que has vivido en tu infancia o antes de cometer un hecho. O sea que sí tiene que ver con una característica también, o sea, en parte familiar, o sea, pero me refiero antes de tu nacimiento, tal cual. No, antes del nacimiento no. O sea, es a partir de tu formación de niño. Exactamente. Desde infante, o sea, desde que naces. Desde que naces. Desde que ya respiras oxígeno con tu nariz, a partir de ese momento, ¿no? Exactamente. A partir de ese momento ya empiezas, como los niños, empiezas a formar ciertos aspectos de tu vida. Uh-huh. No sé si has escuchado hablar de las personas que son asociales o de, sí, las personas que son parasociales. Uh-huh. Bueno, es exactamente lo mismo. Es lo que vas viviendo y cómo lo vas procesando. Hay personas contadas que no procesan esa parte de sus vivencias, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ajá. Y es lo que hace que se detonen ciertos aspectos que los lleven a cometer delitos o actos criminales. Un perfilador criminal solamente va a estudiar delitos como el homicidio, homicidas seriales, feminicidas seriales, ahora que ya se acuñó el término de feminicidio, violadores seriales. Todos tienen que ser seriales, porque, claro, digo, tú puedes matar a una persona, ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que tengas como estas características arraigadas. A lo mejor la mataste en un accidente, uh-huh, o a lo mejor te peleaste con esa persona y en ese momento pues pasó, ¿no? O sí, sea, como un accidente que exactamente cae y... Exacto. Pero estas personas, los asesinos seriales, ya lo traen de sí. Ya les, te vuelvo a repetir, les genera satisfacción. Sí, ya es una meta. Exactamente. O sea, no es un accidente, es una meta. Exacto. Entonces ya es algo que ellos necesitan. Lo hacen una vez, experimentan, lo sienten. Es un mal ejemplo, pero es como hacerte un tatuaje. Ah. Dices, no, o sea, yo jamás me haría uno. Pero te haces uno, ya sabes lo que se siente, y después te haces otro, y luego otro, y luego, claro, otro. Claro, 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 tienes toda la razón. O sea, de hecho, cuando tu primer tatuaje es el que más piensas. Claro. Pero ya lo estabas pensando, o sea, no fue un accidente que caí encima de una aguja y... Exactamente. Se me hizo un tatuaje, o sea, ya lo estabas pensaste, pensando. Lo meditaste, además de que dices, bueno, ¿y qué me voy a tatuar? Ajá. ¿No? Entonces, lo procesas y después te lo haces. Sí. Cuando sabes lo que se siente, o sea, sabes que duele, pero es satisfactorio. Ajá. Y te haces otro y después otro y así sucesivamente. Entonces es exactamente lo mismo. A lo mejor es un mal ejemplo, pero es lo mismo. Ahora, bueno, ok, ese sería la diferencia entre lo que sería, digamos, ya sé que te interrumpí, todavía falta, ¿no? No te preocupes. Pero básicamente esa sería como la diferencia entre un criminalista... Sí. Y un criminólogo. Ajá. El criminalista, volvemos a lo mismo, va a estudiar el cómo pasó el delito. Y se va a apoyar de la biología, de la química y de la física. Porque tiene que hacer análisis. Por ejemplo, para saber la trayectoria de una bala. Ah, okay. O para saber la trayectoria de un vehículo. Cómo chocó o cómo hubo un percance o alguna situación. De la física. De la química, obviamente, y de la biología para el análisis de sangre o de huellas dactilares o de cosas que encontraste, evidencia que hayas encontrado en indicios, claro, en la escena del crimen. Y el criminólogo se va a ayudar de la psicología, de la sociología y de la filosofía. O sea, la criminalística es práctica y la criminología es teórica.
suena a lo mismo como a Pepsi y Coca, pero son completamente diferentes. Tengo una pregunta. A ver, dime. Tú comentaste esta parte del perfil. Tú tienes que comprender, obviamente, cuál es la motivación de una de estas personas, de qué hace, por qué hace lo que hace. ¿En algún momento te has topado con, no solamente con, o sea, obviamente obtener la información y entender, ¿no?, por qué lo pasa, sino que hayas sentido en algún momento que quizá tiene un punto? No te entiendo. Mira, de repente, por ejemplo, la realidad obviamente supera la ficción y por mucho. Claro. Pero cuando vemos una película, por ejemplo, le pasa a muchas personas. Esa ficción que estamos viendo sí está inspirada en la realidad, pero está muy lejos de la realidad. Uh-huh. Y tenemos este pensamiento. Pues la neta yo también lo hubiera hecho, ¿no? Claro. A esto voy, en la realidad. ¿Tú alguna vez has empatizado con ese perfil? Sí. Ajá. Te voy a decir por qué. Cuando vas a hacer un perfil, ajá, o haces una investigación, o haces policía de investigación, hace una detención, lo primero que tienes que hacer es la entrevista con la persona a la que detuviste, ajá, para saber, ¿no?, si es la persona, o si tiene, por ejemplo, una orden de aprehensión, preguntarle, ¿no?, ¿por qué lo hizo? O sea, bueno, ¿por qué pasaste? No, pues es que yo no la... ¿no? A lo mejor tuvimos relaciones y ella me acusó de violación. Ajá. Y en la manera en la que te hablan, empatizas con estas personas. O es que lo maté porque me golpeaba de chiquito. Y dices, bueno, o sea, es que pues yo no le pegaría a un menor, ¿no?, a un niño. Y dices, bueno, vas como empatizando con las personas, pero te detienes y dices, bueno, o sea, sí empatizo contigo hasta cierto punto, pero yo no lo haría, ¿no? Claro, no con la persona a lo mejor, sino con lo que viviste. Con lo vivido, ¿no? Exactamente, o sea, con lo vivido. Ahí empatizas un poco y dices, bueno, ok. Como que comprendes. Exactamente. Porque a este tipo de persona lo llevó a esta situación. Exacto, pero hasta ese punto. Generalmente, y es una de las características, hay cierto nivel como de características, ajá, que debe de comprender un perfil criminal. Y hay una de esas características muy importante es que son manipuladores. Los asesinos seriales, los violadores seriales, tienden a ser manipuladores. Ok. Tú los estás entrevistando. Ajá. Ellos te analizan rápido porque es algo que hacen de manera... O sea, ni siquiera lo están... conscientemente no lo están pensando. Exacto, no lo piensan. O sea, ya es algo que traen. Comienza la manipulación. Exacto. Y te dicen, ah, bueno, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres que yo te diga? Eso es lo que están pensando para empatizar contigo y decir, ay, sí, es que él no lo hizo, ¿no? O tiene razón. Lo hizo porque tenía una justificación. Entonces empiezas a empatizar con estas personas, pero para quienes no están familiarizados con esta parte, dices, ah, bueno, ya cayeron, pero yo no. Ya sé que eres narcisista, ya sé que eres ególatra, ya sé que eres... Hay una palabra que no me agrada mucho, ajá, es grandiosidad. Es decir, yo soy el mejor y... yo maté a 20,000 personas y nadie se compara conmigo y soy yo, como muy egocentristas, ajá, pero lo llaman así, grandiosidad. Es la grandiosidad. Tú puedes decir, ah, yo tengo un podcast y es el mejor podcast. Pero, a estas personas, obviamente hablando del perfil de los seriales, claro, bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Claro. ¿Les gusta eso? Claro, les gusta ser observados, que sepan que son ellos. Que sepan que ellos lo hicieron, que los conozcas, que se den a conocer. Eso es algo que a ellos, ajá, los hace sentir bien, que para ellos es lo máximo, esa grandiosidad que les puedes dar tú. Ok,
Yo te lo pregunto por lo siguiente. Fíjate. Conozco ahora personas. Digo, no, obviamente no. Así no son. Claro. Pero esa palabra. Sí conozco personas que les fascina. Uh-huh. Les fascina. Es más, están al pendiente. Y estoy hablando de esto. O sea, claro, de los creadores de contenido. Uh-huh. Las creadoras de contenido. Están muy interesados en el aplauso, en la celebración, en el mírenme yo, incluso si es haciendo algo malo. Así es. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, creo que fue hace unos días, no me acuerdo muy bien. Ah, sí. Fuimos a grabar un comercial. Uh-huh. Y yo estaba muy preocupado de que saliera bien, porque pues yo estaba actuando, pero yo no sé actuar. Claro. Estudié, pero detrás de cámaras, o sea, no adelante de la cámara, es totalmente otra cosa. Sí, claro. Y dije, bueno, de lo que vi, algo tiene que salir bien, ¿no? O sea, y le voy a echar muchísimas ganas. E invitamos a gente de la comunidad. Entonces, ya incluso cuando llegan, así, inmediatamente así, no, Facebook, bla, 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 le voy a decir, no en mala onda. Por supuesto que me encanta convivir con todos, pero me siento, por dentro, me siento incómodo de que de frente me digan como así de, wow, ¿me entiendes? Claro. No me siento, o sea, no incómodo así de que, ay, no, qué mal, sino me pongo nervioso, no sé cómo actuar al respecto, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Pero veo a otras personas que digo, qué bien lo llevan. Claro. Y ahorita que acabas de decir eso, es cierto. O sea, los asesinos seriales, incluso por eso a veces se dejan capturar. Sí. Porque ellos están, o sea, es que, ¿Cómo vas a creer que es otra persona? Soy yo. O sea, tienen esa necesidad de ver su rostro ahí y que todo mundo pues los esté endiosando. Uh-huh. Que se van a tropezar con sus agujetas. Exacto. Necesitan, wow, el reconocimiento. Esa es la palabra, más bien, el reconocimiento de todos. Porque para ellos, ajá, no estaba mal lo que estaban haciendo. Y más adelante igual te voy a explicar esta parte. Para ellos es así como, veme, obsérvame, soy yo. Ahora, yo lo hice. Tengo una pregunta. Uh-huh. Híjole. Tu pregunta. No me vayas a estar al final así, ¿ha quitado tu perfil psicológico, Pepo? A ver, muchas personas, uh-huh, yo creo que en algún momento, por ejemplo, viendo una película o algo así, hemos pensado. Claro. Varios, ¿no? Todos. Todas. Bueno, no sé. Por ejemplo, ¿cómo cometería yo un crimen de ese tipo? Claro. ¿Me entiendes? Todos lo hemos pensado. O que un día estás así realmente enojado, frustrado, porque, no sé, algo pasó, te dieron mal el cambio, no sé, algo pasó, uh-huh, y dices, lo agarré el cuello y así. Claro. Pero no pasa. O sea, obviamente sí, no pasa porque te das cuenta y dices, no, no manches, o sea, no estoy loco, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que sea posible que, por ejemplo, una de estas personas, antes de que cometieran ese delito, el primero, que ya dio el arranque de todo lo demás, hayan obtenido éxito en otra cosa? Por ejemplo, en la música, en el cine, y de repente sean así como que, ¡guau! O sea, todo mundo me está observando, todo mundo me está alabando, todo mundo me quiere, todo mundo me aplaude porque soy, no sé, el vocalista de The Rolling Stones. ¿Y eso haya evitado el inicio de su carrera como criminal? Sí, claro. ¿Puede ser? Claro, definitivamente. Mira, hay otro aspecto en las características, por ejemplo, psicológicas, donde te dicen, son más inteligentes que el promedio. Y no me refiero al hecho de que sepan, no sé, multiplicar números grandes o que tengan muchos conocimientos como de escuela, ¿me entiendes? Ajá. Es más como que se desarrollan en otros ámbitos, podría ser en la pintura, en la música,
No sé, es un ejemplo. Entonces, como no tienen cómo enfocar esas energías o esa ese Charles gusto, Manson? Es más o menos, exacto. En la música. Claro. Y ahora desde prisión ha hecho unas cosas... Exactamente. Bárbaras. Exacto, es así. Entonces, como no tuvieron una buena canalización, ajá, se desviaron para poder cometer delitos. Y como en esa parte si triunfaron, si fueron exitosos, pues volvemos a lo mismo. Es como una droga, quiero más, y quiero más, y quiero más. Obviamente, pero este es como en la mayoría de los casos, pero no en todos, ¿verdad? No, no en todos. Uh-huh. O sea, siempre hay como sus excepciones. Siempre, wow, siempre. Ya no voy a ver a mis ídolos y a mis ídolas de la misma manera. No, sí. Mejor preocúpate por esas fans locas o no, por los... por los seguidores, porque bueno, volvemos a esto. Una cosa es ser fan, ajá, y otra cosa es ser fanático. Sí. Entonces, sí, sí, cuando un fan se vuelve fanático, ya no mide las consecuencias. Ajá. Y con tal de estar ahí, se vuelven acosadores o hasta sí, secuestradores. Lo que te conté hace rato. Claro, exactamente. Sí. Es eso. O lo que contaba Dal Ramones, cuando lo secuestran. Exacto. Y que uno era su fan. Exactamente. Y pues desamárrame y suéltame, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte, esa necesidad de que voltees a verlo y veme porque yo soy tu fan y te escribo y te necesito, ajá, y todo eso, si no se canaliza de manera correcta, puede llegar a esto. Es que el mundo hace como una percepción falsa de las cosas. Exacto. Y nos dice, esto es lo que tú tienes que querer, esto es lo que tú tienes que tener. Exactamente. Por ejemplo, pero no es cierto. Por ejemplo, sí, yo hace rato por eso te lo comentaba, ¿no? Y a veces lo platico con algunas personas. Yo llego, por ejemplo, con mis familiares y digo, yo los quiero mucho, ¿no? A todos. Pero es esa parte bien rara donde digo, es que todos tenemos una dualidad bien fuerte. Uh-huh. Lo que ellos creen que soy y lo que ellos creen que debiera ser. Claro. Ellos creen que soy un rockstar. Lo que no saben es que, pues, o sea, hacerlo del podcast y todo eso, no tiene nada de rockstar. Uh-huh. No tiene nada de rockstar. Uh-huh. Más, creo que es solo la parte de no dormir. Pero de ahí en fuera, no. Ojalá fuera yo rockstar. Y lo que debiera ser, por mi edad, yo ya debiera estar casado y tener hijos. Claro. ¿Me entiendes? Pero nosotros, o sea, digo, no lo estoy culpando, digo, adelante, no tengo que piensen así, cada quien. Pero en este mundo, redes sociales, plataformas, siempre te están diciendo que es así como debe de ser. Es así como debes de vestirte, es así como debes de hablar, es así como debes de pensar. Te dictaminan incluso cómo debes de actuar en la intimidad con tu pareja. Exacto. ¿Cierto? Como cierto, debes de escoger a tu pareja, cuándo escoger a tu pareja, dónde encontrar a tu pareja, todo. O sea, te están dictaminando todas estas cosas que obviamente estamos en un estado de tensión absoluta. Así es. Y además, yo creo que, no sé si todas las personas, pero por lo menos yo, ahora que voy conociendo estas historias de estas personas, no es que empatice, sino que comprendo el hecho de que eran, bueno, son seres humanos, personas que tuvieron la mala fortuna de nacer en un momento, en una familia, en una sociedad y con alguna característica en específico, quizá en algunos casos, que, uff, o sea, esa suma, yo como resultado, algo extraordinariamente monstruoso. Pero no es un monstruo, es una persona. Claro. Y nosotros también, en algún momento lo pienso, ¿no? De cosas malas que he vivido, que platicaba, te platicaba hace rato. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera vivido? No estaría aquí sentado platicando contigo. Exacto. Esa es la verdad. Como una pequeña y diminuta cosa con la que, por supuesto, tú ni siquiera tienes control porque tienes 2 años o 5. Puede cambiar tu vida 30 años después. Definitivamente. Y estas personas, a los 2 años, a los 3 años, definitivamente no tenían el control de lo que estaba pasando. Y luego le sumas todo
¿cómo no empatizar de repente, no? Claro, es a lo que te comentaba, ¿no? ¿Cómo no empatizas con lo que te están comentando que les pasó, que vivieron? Empatizas con esa parte, pero no empatizas con el hecho de decir... No, con la maldad, no. Exacto, con el hecho de mató o violó o secuestró o no. Cualquier situación. Con esa parte no, pero sí con lo que vivió esta persona, con lo que lo llevó a ser quien es. Sí, claro. Esa parte. Empatizo con tu dolor, con tu sufrimiento, pero no voy a empatizar con la decisión que tomaste. Exacto. Eso no. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa es una parte de lo que hago como perfiladora criminal. Y me gusta, amo mi trabajo. Muchos dicen, ah, es que ¿cómo puedes trabajar con delincuentes, no? O sea, eres una mujer, tú deberías de ser, no sé, abogada o ama de casa. Exactamente. ¿Qué tienes que hacer? Creces con lo que te dice la gente. Uh-huh. Yo te voy a decir una cosa, yo soy la oveja negra de mi familia, literal. O sea, mis hermanos viven cerca de donde vive mi mamá. Uh-huh. Yo no. Dije, vámonos de aquí, ¿no? O sea, ellos viven en Toluca, yo vivo en la Ciudad de México. Ellos hicieron bien su familia o están casados, yo no. Y dicen, bueno, es que, ¿por qué no? O sea, tienes 30 y tantos años, ya deberías de tener una familia, te deberías de haber casado, o sea, un proceso. Sí. Naces y dice, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser de grande? Bueno, espérame, déjame crecer. Ya creciste, bueno, ya estudiaste lo que querías, y ahora, ¿cuándo te vas a casar? Y te casas, ¿y ahora para cuándo los hijos? Y tienes los hijos, ¿y ahora para cuándo el divorcio? ¿No? O sea, ese tipo de cuestiones que te ve educando la sociedad. Son creencias o son situaciones que te lleva incluso tu misma familia. Son... Yo le decía a mi mamá, espero que no vea esto, que no se enoje, una vez le dije, bueno, es que ¿qué pasaría si yo tuviera una novia? No un novio, una novia. Es que ¿por qué? Es que ¿qué van a decir? Es que no sé qué... No, o sea, es que es algo que yo... O sea, no sé, sentí, ¿no? Preguntarte en ese momento. No estoy diciendo que va a pasar, pero es algo que yo sentí. Y me puse a pensar, dije, bueno, o sea, si tú te sientes bien con eso, como por qué te tienes que dejar influenciar de el resto del mundo. Es que está bien difícil. Claro, es muy difícil. Lo mismo pasa con estas personas. O sea, se dejaron llevar por lo que vivieron y sienten esa frustración de decir, es que si a mí me pasó, que le pase a alguien más, que lo viva a alguien más. Entonces dices, no, espérame. Pero bueno, tienes que entenderlo como desde el punto de vista psicológico, criminológico, para, no sé, para poder detallar todo este tipo de situaciones. Es que yo siento que hay como ciertas decisiones o acciones que uno toma en su vida que se convierten en una bola de nieve. Claro. Mira, yo antes del podcast, pues era Godín y estaba chido, o sea, estaba bien, pero siempre tenía ese deseo de quiero hablar de fenómenos paranormales, quiero hablar de ovnis, etcétera. Y un día me decidí a hacerlo y sentía, o sea, tragarte esa pena, vergüenza y más. Y cuando ya salió, pues ya se perdió. Y te diste cuenta así de que solamente estaba luchando con una barrera del qué dirán. Y, me vale. Psicológico todo. O sea, ¿qué van a decir? Pues que soy el loco de los extraterrestres. Perfecto. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero eso me va a permitir que siga hablando de esto y que siga hablando de otros temas como ahora. Y ocurrió. Claro. Y entonces se volvió una bolita de nieve. Entiendo que una de estas personas a lo mejor dice, voy a tomar una decisión de algo terrible, y ocurre, y entonces se hace una bolita de nieve. Al final, cada quien tiene como en esos dos caminos tan separados que a lo mejor puede tener una persona, un aprendizaje incluso en estas cosas, ¿no? Claro. Que eso tú lo estudias en base a lo que estas personas comprenden, ¿no? Desde su punto de vista. Claro. Yo te puedo decir que yo ya como Pedro Almodóvar, ahora lo entiendo, cero etiquetas. Digo, no estoy casado, no tengo pareja, justo lo acabas de decir, yo estaba comiendo con mi mamá, le mando un saludo, y le decía, algo estamos comentando, y le dije, no, o sea, de hecho, para mí, es más fácil invitar a salir a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? Por la posición en la que me puse.
Si yo invito a salir una mujer, en este momento, si yo invito a salir una mujer, no me está viendo a mí. Está viendo a Fepo del podcast. Claro. ¿Me entiendes? Y si llegara a pasar algo, me puedo meter en un tema. Porque la verdad es que me cuesta trabajo como comprender a las otras personas. Tú no, porque tú te dedicas al estudio de la mente humana, entre otras cosas. No te creas, ¿eh? También me pasa. Sí, ¿no? Claro, claro. Nos pasa. Pero si yo invito a salir un hombre, no va a ser tan... Híjole, como que siento que puedo entender cómo me gustaría que me dijeran las cosas a mí para no sentirme intimidado, no sentirme ofendido. Acosado. Acosado, exactamente, exactamente, eso. Entonces, pues obviamente digo no. Y vuelvo a lo mismo, como a Pedro Almodóvar. O sea, sí, ¿sí sabes esta historia? ¿Un poquito? No, a ver, platícame. Eres heterosexual, dice, era. Y quizá mañana lo vuelva a hacer. Palabras más, palabras menos, ¿me entiendes? Pues sí, o sea, digo, al final ya tomas una decisión, una cosa, y te das cuenta de que las barreras que te construye la sociedad de cómo debes de ser, creo que la única barrera que debiera existir es, como decía el presidente, el expresidente Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. Si estoy en mi derecho, respétenlo. No lo comenten, no lo cuenten. No, o sea, no tienen por qué hablar de mi derecho a existir. Mis decisiones son mis decisiones. Hablen de lo que quieran de mí, de los extraterrestres, ¿no? O del trabajo que se genera, pero no de mi vida privada. Claro. Y pues pierdes mucho de tu vida privada en algo así. Entonces se vuelve una cosa súper compleja, donde ahora, aunque suene raro, tengo varias novias. Una se llama Podcast Paranormal, otra se llama Criminalmente, otra se llama Insomnio Paranormal. De verdad. Porque claro, los pongo antes que todo lo demás. Que todo lo demás. Y eso me parece muy interesante. Pero me surgió una duda. Es que a lo mejor ya lo personalicé yo mucho, ¿no? Ya lo pasé mucho a mi lado. No, está bien, está bien. Pero como que te encuentras de repente ese laberinto que traes en la cabeza, de repente cobra sentido. Y tengo una pregunta. Dime. Desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, lo que tú sabes, hay un momento, obviamente, porque ya nos dijiste que si hay personas que puede ser que, pum, tuvieron éxito en la música, virtuosos de la batería, y entonces dejaron totalmente de lado esos otros pensamientos, porque ya recibieron este beneficio de en la egolatría, exacto, por ejemplo. Pero hay un momento en el que, digamos, una persona que a lo mejor no sabe si va a tener éxito en algo, tiene estos pensamientos. ¿Hay un momento en el que tú te das cuenta en tu pensamiento? Que dices, no como todos que decimos, ay, estaré loco, no lo sabría. No. O sea, que realmente digas, este sí es un pensamiento de un asesino serial, por ejemplo. Algo que sea muy claro. Sí. ¿Ah, sí hay? Sí, ¿cómo sí qué? Lo hay. Por ejemplo, no sé, como lo mencionabas hace un momento, todos en algún momento hemos deseado matar a alguien. Porque nos cae mal, porque nos trata mal, porque, no sé, por alguna situación que hayas vivido con esta persona. Y dices, ¿cómo quisiera matarla, no? En personas, y yo lo platiqué o lo llegué a platicar con algunas personas que estudiaron criminología conmigo, decía, ¿cómo cometerías el crimen perfecto? Nosotros como criminólogos sabemos cómo cometer el crimen perfecto. ¡Wow! Es cierto. Pero hay una barrera muy, muy delgada entre cómo lo harías y hacerlo. Pero sí hay ese pensamiento que tú dices, esto ya no es normal. ¿Cuál ya es? Me está picando. ¿O cuáles serían? Es que es algo que tú tienes, o sea, no te podría decir, es este pensamiento específico, pero tú te tienes que dar cuenta la manera en la que piensas decir, no sé cómo decirlo.
Es que... No quieres ser así súper, con palabras súper fuertes. Exactamente, exacto. No, dilo. Dilo, a ver. Y si no, bueno, se censura. No pasa nada. Es que yo sí quiero saber. Ok. No puedes decir, o más bien tú tendrías que, que hacer una introspección. Ajá. Perdón, una introspección. Y decir, ok, estoy pensando en matar a alguien. ¿Y cómo? ¿En serio? Sí, claro. O sea, ya le pusiste nombre, rostro. Exacto. O sea, es que no quería llegar como a ese punto porque tu podcast lo ve mucha gente. Muchas personas. Pero al contrario, yo creo, de verdad, yo soy de la idea que uno tiene que hablar en serio de los temas de frente. Las personas que tienen pensamientos suicidas, ajá, no te lo externan, claro, pero lo están pensando. Sí. Y va a llegar un punto en que lo van a ejecutar. Ajá. Si funcione o no, porque obviamente ya pensaron si se van a cortar las venas, si se van a ahorcar, si se van a... lo que sea. Sí, sí, hasta, ¿no?, piensas en... Exacto, todo, piensas en todo, de... exacto, piensas todo. Entonces, lo mismo pasa con un asesino serial o un violador serial. Antes de iniciar su proceso, ya están pensando... ¿qué me hace falta? ¿Por qué no me siento satisfecho? Por ejemplo, en el caso de un violador, ¿por qué no me siento satisfecho con las relaciones que tengo con mi pareja? Ajá. O con, no sé, conmigo mismo? Pero no hay un punto en el que digan, puedo obtener ayuda y cambiar esto y ser una persona que se sienta satisfecha con las cosas. Pues si lo normales, hablaran con alguien más, adelante, pero... Pero no hay ese pensamiento. No hay ese pensamiento. O sea, ellos no sienten que estén haciendo algo malo. No, no, para nada. Para ellos es algo normal. Es algo que quieren experimentar. Lo mismo que con un suicida. O sea, es algo que vienen pensando y que dicen, bueno, pues, ¿ya para qué vivo, no? O sea, ¿ya para qué estoy aquí? ¿O qué motivación tengo? No tienen, claro, una motivación. Obviamente, no confundirlo con la idea del suicidio en personas que tienen depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Exactamente. O han sufrido algo, sino el suicida es el que a lo mejor vive re bien. Uh-huh. Y no le ha pasado nada. Exactamente. Y no descubrió a su pareja poniéndole los cuernos ni nada. Y le va bien el trabajo y vive, está en una familia con muchísimo dinero. Simplemente tiene pensamientos suicidas. Esa es la diferencia. Platicamos hace un momento, y para que todos se enteren, de una chica que se quitó la vida. Uh-huh. Y dejó una carta que decía, porque sin ti ya no puedo vivir, uh-huh, refiriéndose a su novio. Así es. Y dices, bueno, era una chica que iba excelente en la escuela, que tenía una familia increíble, su papá, su mamá, o sea, su núcleo familiar era excelente. Tenía una posición económica muy buena. Y dices, tú lo tenías todo. Y solamente porque terminaste con tu pareja, te estás quitando la vida. Y tú me decías, bueno, pues es que no sabes qué estaba pasando por su cabeza. Ahora te lo digo a ti. No sabes qué estaba pasando por su cabeza. Lo mismo pasa con estas personas. No sabes qué es lo que está pasando por su cabeza para determinar la comisión de un delito. Por eso es que no se pueden encasillar a todos en una sola. Exactamente. Situación. Entonces no habría un pensamiento como tal. Pueden ser muchísimos. Así es. Por eso te decía, o sea, es que... Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, exacto. Okay. No hay uno que digas, ay, este es el que todos tienen. No, porque cada quien tuvo un detonante diferente. Claro. Cada quien tuvo una vivencia diferente. Vas a decir, bueno, es que todos fueron maltratados de chiquitos o todos fueron violados de chiquitos. No, pero todos. No es así. Exacto, no es así. Entonces eso es... parte de toda esta situación. Adelante. También hay un término que de hecho tú lo comentaste hace un momento. Uh-huh. Que tiene que ver con es que no es la inteligencia. Uh-huh. No es la inteligencia de estas personas. La televisión, el cine, etcétera, siempre nos venden que los asesinos seriales son genios, ya no digamos muy inteligentes, genios. Uh-huh. Pero está como mal entendido el término, porque así es. Todos tenemos un pico de máxima inteligencia en algo en específico. Así es. Todos los seres humanos, así tal cual.
Lo que pasa es que estas personas lo tienen algo que es así como de, híjole, ay, no. ¿Cierto? Así es. Todos tenemos como la capacidad, entre comillas, de discernir entre qué está bien y qué está mal. Estas personas tienen un pequeño. Hay estudios psicológicos y te hacen como fotografías del cerebro y cómo evoluciona tu cerebro cuando ves ciertas imágenes y ese tipo Sí, de cosas. los Bueno, conectomas, ¿no? exactamente. En el caso de ellos, se activan lugares en el cerebro que en las personas promedio no se activa. Claro. Entonces, eso es lo que hace que en ellos se vea como que se vean más inteligentes, entre comillas, pero no es así. O sea, solamente destacaron más en algunas cosas, como lo decías tú. Por ejemplo, yo en la escuela era malísima en matemáticas, pero Así. soy muy buena en español, en la lectura, en filosofía, en ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo para lo mismo para este tipo de personas. No es que sean unos genios como te lo venden en el cine, pero sí tienden a ser más inteligentes más que el promedio, En algún aspecto en en algunos específico. aspectos, Y es que exactamente. también veo que tienen como una parte, digo, no todos, pero aquellos que no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, y que no tienen estas como topes, les digo yo. Todos tenemos a nuestro peor enemigo aquí en la cabeza. Claro. Todos tenemos así, tal cual, a nuestro peor enemigo aquí en la cabeza. Esa vocecita que cuando dices, mañana voy a invitar a salir a esta chava. Y te dice, híjole, ¿y si tú no le gustas? ¿Y si ya Claro. tiene novio? ¿Y si piensa mal de ti porque eres muy directo? ¿Y si bla, 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 bla? Y hombre, o sea, así de, oye, ya déjame en paz, ¿no? Lo mismo para todas las decisiones importantes de nuestra vida que tenemos. ¿Cierto que no las tienen? Porque no ven ese equilibrio. Entonces es como, voy a hacer esto y lo ven de una manera como pragmática. ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? ¿Dónde lo voy a esconder? ¿Qué productos necesito? Bla, bla, bla. O sea, oye, pero nunca te has así pausado y decir, híjole, y su familia y el dolor que voy a causar. No, No. no existió esa pausa. Entonces, Exacto. parecieran más inteligentes porque pueden llegar a una meta en específico más rápido que el resto de las personas, por supuesto. Así es. Porque nosotros tenemos que luchar con nuestros demonios internos y está cañón. Eso se llama flexibilidad. Aquí lo tengo, flexibilidad cognitiva. A ver, cuéntanos. Ok. No tienen la capacidad de ser empáticos Eso es. con el resto del mundo. Entonces, no se detienen a pensar si está mal, si van a causar algún daño, en qué va a sentir la familia. Eso es flexibilidad cognitiva. Entonces, va dentro de todo el proceso que se tiene que analizar. Cuando tú vas a hacer una entrevista, cuando vas a hacer un perfil criminal y tienes al delincuente enfrente y empiezas esa entrevista, empiezas a discernir entre qué es cierto y qué no, porque obviamente ellos son manipuladores. Te van a contar o te van a decir, volvemos a lo mismo, lo que quieres escuchar. Pero hay ciertas características que nosotros como criminólogos o como perfiladores criminales ya denotamos en las personas. Cuando te está mintiendo, cuando es sincero y cuando no, cuando quiere tu atención y saber cuándo se la tienes que dar y cuándo no, para obtener lo que tú necesitas saber. Tú desde las primeras preguntas en una entrevista te puedes dar cuenta de esta persona quiere tener las riendas de la situación. Quiere Claro. que le haga caso cuando esta persona quiere, me está mintiendo, Claro. está obteniendo mi atención de esta manera, me está estudiando. Tú te das cuenta rápidamente. Sí. Y con este conocimiento tú puedes contrarrestar estas cosas. ¿Se Exactamente. incomodan? No. ¿Por qué? Porque lo que tú tratas de hacer es crear esa empatía con esta persona. Y te acuerdas lo que hablábamos de la grandiosidad. Bueno, pues yo te doy esa grandiosidad que tú necesitas. Yo te doy esa atención que tú necesitas
para yo obtener lo que necesito. Platicamos, me cuentas, me dices, yo soy empática contigo, no, si tienes razón. Y es que, ¿cómo lo hiciste? O sea, es increíble que nadie se haya dado cuenta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y hasta tú me pregunta, vas a dar. Tú me vas a dar lo que necesito. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Así como de, órale, así. Sí, wow, ¿no? Y exacto. Entonces quiero soltar toda la sopa, te quiero contar. Quiero que me sigas viendo así como lo máximo. Así es. Wow. Tú piensas que me estás manipulando a mí, pero en realidad soy yo la que está manipulando la situación, dejándote creer que tú eres el manipulador. Perdón, voy a hacer a lo mejor una pregunta bien tonta. Pero entonces, el personaje de Hannibal Lecter está bien escrito, ¿verdad? Claro. Es una parte de lo que me gustaría contarte, por ejemplo. Bueno, vamos a como empezar a tomar el tema, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un asesino serial en Estados Unidos que se llama Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield. ¿Quién es esta persona? Es el asesino que inspiró a Alfred Hitchcock para basar la historia de... Exactamente, para la película de Psicosis. Para quien no la haya visto, véanla, es buenísima. Buenísima. Ok, este sujeto no solo inspiró esta película, también inspiró El silencio de los inocentes, Dragón Rojo. Me encanta. A mí, yo amo esas películas. Esas películas fueron inspiradas en él. Y hay una serie que se llama Motel Bates. Ajá. Esa serie también está inspirada en él. Cuando analizas su vida, lo que hizo, él de chiquito tenía un papá súper estricto. Ajá. Muy estricto. Y tenía una madre súper religiosa, obsesiva con la religión. Ajá. Cuando fue creciendo, no lo dejaba que tuviera amigos. Quería que fuera solo para ella. Tanto así que tuvieron una relación incestuosa. No me digas. Sí, claro. O sea, sí, métete a leer un poquito sobre él. Ajá. Y tuvo una relación incestuosa con su mamá. Cuando su mamá, bueno, después de muchas situaciones que vivieron juntos, su mamá muere. Uh-huh. Y él necesita, o sea, él fue diagnosticado con esquizofrenia. Ajá. Cuando muere su mamá le seguía hablando y le seguía diciendo, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Él quería entablar una relación y no podía porque su mamá estaba constante, ahí, estaba ahí en su cabeza. Y él no podía también por el hecho de decir, bueno, es que yo tuve relaciones con mi mamá, ¿no? O sea, ella fue la primer mujer de mi vida, en todos los sentidos. Ajá. Entonces, mató a mucha gente. Uh-huh. Y desenterró a mucha gente del panteón. O sea, él veía en el diario, hoy se va a enterrar a fulanito de tal. Y bueno, allá en Estados Unidos sacan unas esquelas. Las esquelas, así publicadas es. En los diarios. Sí, así es. Bueno, entonces él las leía y decía, esta mujer, esta persona. Esperaba en la noche, iba al panteón, los desenterraba y les cortaba la piel para hacer cosas de, no sé, lo más notorio que se pudo rescatar porque hubo un incendio y muchas cosas se perdieron. Lo más notorio fueron unas lámparas que tenía con pedazos de piel. Es cierto. Él practicaba se llama encurtido. Encurtido, sí. Él lo practicaba para poder hacer estas lámparas y que la piel durara más tiempo. Se hizo un vestido o una vestimenta de mujer con los pedazos de piel que le cortaba a sus víctimas. Entonces, él veía como esa parte normal, ¿no? Porque su mamá le decía, todas las lunas llenas, él se ponía ese vestido ese vestido de mujer, ajá, hecho de piel de mujeres, de personas, porque él se quería sentir como si su mamá todavía estuviera con él.
Incluso hay unas imágenes donde se ve una máscara de piel de una mujer, así. Él buscaba su objetivo, las golpeaba en la cabeza, las subía a su camioneta, se las llevaba a su casa. Él vivía en una zona muy alejada, su vecino más cercano estaba a kilómetros, y las metía a su sótano. Y en su sótano había pues muchos cadáveres, porque obviamente los cadáveres que él sacaba del panteón ya no los regresaba. Ahí los tenía para cortarles los pedazos de piel y poderlos trabajar. Lo mismo les hacía a estas mujeres. Los casos como más reconocidos de él, por aquí lo tenía. Pero, o sea, a las mujeres las atacaba, las subía a su camioneta. Ajá. ¿Vivas? Vivas, sí, les pegaba en la cabeza y las subía a su camioneta. ¿Y las dejaba ahí en el sótano con los cadáveres? Ajá, las metía como a una fosa. ¿Como en la película? Como un pozo, exactamente como en la película. Y no les daba de comer para que bajaran de peso y la piel se les colgara y fuera más fácil quitar la piel para hacer sus vestimentas. Y obviamente, pues, una silla o las lámparas que hacía o ese tipo de cosas. Y para él estaba bien. Para él era algo normal. Sí, cero empatía con el ser humano. Claro. Y ahí es donde empezamos a ver como todo esto que te estoy comentando para él. Y dices tú, bueno, entonces, ¿por qué lo hizo? Ah, bueno, pues porque su papá era muy estricto, lo golpeaba. Su mamá tuvo una relación incestuosa con él. O sea, fue una educación disfuncional impresionante. Brutal. Claro. Qué bárbaro. Así es. Uf. Y así como los hay en Estados Unidos y en otros países. Que son muy famosos. Claro. También tenemos casos famosos en México. Y sí, es algo que muchos no saben o no conocen. Es que tiene... Yo sé que nos vas a platicar de una en específico, pero ahorita no lo voy a quemar. Solo quería hacer un comentario. Creo que el más famoso, por la cantidad y lo terrible de lo que hizo, porque hay unos que en números son más, por supuesto, como algunos que fueron a la guerra, otros que el gobierno no los buscó. Hay por ahí un ruso, también hay un chino. Pero específicamente se podría decir que desde mi punto de vista, el más monstruoso por la cantidad y por lo que hizo es latinoamericano, de Colombia. México tiene una cosa que no en este tema, o sea, en general. Claro. Que es como esto es, la palabra me parece que le queda muy bien. México es kitsch. En México te puedes comer una torta de tamal y de chilaquiles, que es tortilla dentro de un pan. Así es. Y es una locura, pero sabe delicioso. Y en México estaba el santo y peleaba contra las mujeres vampiro. Y llegaban ovnis colgados así en un hilo. Y ganó la Palma de Oro en Cannes. México es kitsch. O sea, en México, de verdad es que si... Aquí en México siempre decimos mi México mágico musical. De repente dicen, ¿sí sabes lo que hizo este político? ¿Qué? Pues la casa del perro era más grande que la casa de la persona que cuidaba su casa. Y sí lo crees. O sea, dices, claro, sí, por supuesto, ¿no? Latinoamérica tiene muchas cosas. Esta... Nomás para que vean. Sé un poquito. Es sumamente interesante la historia. Así que no te voy a interrumpir. Si nos cuentas, iba a entender por qué dije esto. Bueno. De Estados Unidos eran muy famosos por Hollywood. Claro. Pero ¡ah, caray! Las cosas que pasan acá. Mira, antes de tocar así como el tema, ahorita que lo estás mencionando, tengo aquí una pequeña lista de asesinos seriales o de violadores seriales a los que mis alumnitos tienen que hacer un perfil criminal. ¿Ah, sí? Ajá, sí, claro. Y que nada tienen que ver, o sea, te voy a decir los nombres y te apuesto a que no los vas a conocer. No son famosos por Hollywood, pero cometieron muchos, muchos delitos. Por ejemplo, tenemos a Harold Shipman.
es conocido como el Doctor de la Muerte. Tiene 200 conocidos, 218 homicidios, pero se le adjudica un total de 509. O sea, es impresionante la cantidad. Tenemos aquí otro que es Pedro Alonso López, que es conocido como el Monstruo de los Andes. Ah, sí, 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 sí. Bueno, él, sus víctimas eran mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. Es violador serial. Y tiene un total de 350 delitos adjudicados. No mames. O sea, son números que dices, bueno, o sea, claro, tenías que violar a dos o tres personas en un día para poder llegar a estos números. O sea, es impresionante. Tenemos otro, por ejemplo, Gilles de Reich, es conocido como el Barba Azul. No lo conozco. No, él no. Tiene un total de 500, de 500 víctimas, niños menores, varones, de una posición económica muy baja. Es pedófilo, claro. Es depredador sexual y le gustaba la necrofilia. Entonces, los violaba, los mataba y tenía relaciones después de muertos, después de haberlos violado, con estas personas. Imagínate, son 500 personas, 500 víctimas. O sea, hay muchos, muchísimos. Y te digo, México no es la excepción. Tenemos a Adolfo Constanzo, que es conocido como el padrino de Matamoros. No son muchos, son 26, pero es conocido como el asesino ritual. Era narcosatánico. Él hacía... Es un tema, ¿eh? Sí, claro, un temazo. Sería muy bueno que lo tocaras en algún momento. Ay, ¿me ayudas? Claro. Porque claro. Sí, es un tema bien, bien complejo. Sí, sin problema. Tenemos a Goyo Cárdenas, que es el estrangulador de Tacuba. Sí. ¿No? Entonces, así tenemos a varios. Y el tema que vamos a tomar es el de Juana Barraza, la mata viejitas. Híjole. Que mató a 48 mujeres de edad avanzada y solamente le pudieron adjudicar 17 homicidios. De los 48, solamente 17. Por una mala integración de la carpeta, porque no hubo un testigo, porque por un error cualquiera, solamente le pudieron adjudicar 17 homicidios. Y la sentenciaron a 759 años de prisión. Y tú dices, ¿quién va a vivir 759 años? ¿No? Te voy a contar un poquito de ella. Nació el 27 de diciembre en Apasoyucan, en Hidalgo. En Hidalgo. En Hidalgo. Un saludo a todos los familiares de Hidalgo y de la gente de Hidalgo. Tuvo una niñez muy complicada. Okay. Su padre la abandona cuando ella tiene 5 años. Y su mamá, a raíz de esta separación, le empezó a culpar. Fue por tu culpa. Es tu culpa. Eres una maldita. Te maldigo. Maldigo el día en que tú naciste. La agredía física y verbalmente. Obviamente todo eso genera una situación psicológica impresionante. La madre se vuelve alcohólica. Estuvo así con ella. El papá los abandona como a los 5 años. Cuando ella tiene 12 años, imagínate una menor de 12 años, su mamá la obligó a ir a una... Bueno, la obligaba a ir a las fiestas con ella, a sus reuniones de la mamá. Llegan a la fiesta, a una fiesta en específico, y pues la mamá ya era alcohólica horrible. Fuerte. Fuerte, exacto. Y le dice a José Lugo, que fue un invitado de una fiesta a la que ella asistió, en casa de José Lugo. Dame 3 cervezas y te dejo tomar a mi hija. Y le dice, ¿cómo crees? Sí,
dame 3 cervezas y mi hija es tuya. Perfecto. Le da las 3 cervezas y José Lugo se lleva a Juana a su habitación. ¡Ay, no! Y la viola a los 12 años. Se va la mamá, se van todos los de la fiesta y pues obviamente la niña adolorida, traumada por lo que había pasado, se queda en la habitación. Y él vuelve a buscar a ella una y otra vez durante toda la noche. Al otro día la lleva a su casa y le dice: toma a tu hija, quedaron bien pagadas las 3 cervezas. Y la mamá le dice: no, yo no la quiero, es el pago por lo que tú me diste. Entonces se regresan a casa de José y a partir de ese momento él empieza a hablar de ella. ¿Se queda a vivir con José Lugo? Claro, se queda a vivir con ella. No manches. Y obviamente pues las violaciones eran constantes. Cuando ella no se quería dejar, la ataba por las muñecas y por los pies a las extremidades de la cama para poder abusar de ella. ¿Y qué podía hacer una...? José Lugo tenía como 26, 27 años. Dices, ay, era joven. Pues pero ella sí, tenía 12. O exacto, sea... pero ¿qué podía hacer una niña de 12 años? No, nada. Y la tenían encerrada. Él la tenía encerrada en su casa, la tenía encerrada en un cuarto y no la dejaba salir. No la dejaban ir a la escuela, no nada. Juana Barraza no sabía leer ni escribir. Nada, nada. A raíz de esa violación, a los 14 años nace un hijo. Está claro. De nombre José Enrique Lugo. Cuando Juana tenía 18 años, el pequeño tenía 4, muere su marido, porque literal ya era su marido, ya era su pareja. Muere de una situación desconocida, nadie sabe por qué murió, pero se murió. Juana decide ir a casa de su mamá y decirle, pues es que dame asilo, ¿no? No tengo a dónde ir y de esa casa me corrieron. ¿Cómo que la corrieron? O sea... ajá, de la casa de donde vivía José Lugo, con José Lugo, la corren. La corre la familia de José. Ah, porque ni siquiera era casa de José Lugo. Exacto. O sea, se le muere el marido. Ajá. Pero... Y después de todo el tormento, además ni siquiera tiene casa ni nada, solo tiene sí, un hijo. Sí, exactamente. Entonces la corren. Juana va a casa de su mamá y le dice: oye, déjame... quédame aquí, ¿no? Es mi casa a final de cuentas y eres mi mamá y yo necesito apoyo. Juana no tiene más hermanos. Fue hija única de... esta señora. De esta señora y su primer pareja. Entonces le dice, bueno, está bien, pero no por mucho tiempo. Y le dice, sí, sin problema. Se queda con su hijo y tiempo después, como a los 20 años, ella decide salirse de esa casa y venir a radicar a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México, conoce a un taxista, se enamora de él y tiene más hijos con él. Okay. Y bueno, y con sus otras parejas, porque tuvo diferentes parejas. Tuvo 5 hijos más, aparte del primero, 6 hijos. Pero ella, pues obviamente era agresiva, era distante emocionalmente. O sea, sí quería una pareja, pero todas sus parejas la maltrataban. Porque ella buscaba eso, para ella eso era normal. Sí. El maltrato, porque fue lo que vivió desde claro. siempre. Claro. Posteriormente, se deja de su marido y ella pues dice, bueno, es que tengo que mantener a todos estos chamaquitos, ¿no? Y empieza a vender gelatinas, a vender palomitas afuera de la Arena México, de las luchas. Ok. Empieza a hacer como diferentes cositas para obtener dinero y poderlos mantener. Claro, claro. O sea, hasta eso ella era responsable de todos sus hijos. Sí, de todos. Un día va caminando con su hijo el mayor y llega una pandilla y los ataca, los asalta. Y dice, dame todo lo que tienes. Dice, es que no traigo nada. Dice, dame todo lo que tienes. Empiezan como a forcejear y lo que sea y matan a su hijo. Entonces, ella decía que ese hijo era... lo único bueno que tenía de todo el tormento que vivió, ¿no?
porque a pesar de todo, pues bueno, era su hijo, lo crió, lo amaba, era su hijo y se lo mataron. Y ella en entrevistas dice, es lo peor que me pudo haber pasado. Entonces, ya traemos el daño psicológico, el abandono de su papá, las violaciones constantes del que fue su pareja, el hijo producto de una violación, ya tenemos los maltratos que vivió con sus otras parejas, el que no encontraba un trabajo, todo esto, y ahora el asesinato de su hijo. Entonces, todos estos factores se fueron acumulando. Un día, mientras vendía palomitas en afuera de la Arena México, alguien le dice, oye, es una señora que medía 1.75, entre 1.75 y 1.80, corpulenta, tenía como muchas características, estaba muy masculinizada. Ajá. Y alguien le dice, tú servirías para ser luchadora. Ella acepta y se hace llamar la dama del silencio. No sé por qué motivo haya escogido ese nombre, pero se hace llamar así, la dama del silencio. Posteriormente, empieza a ganar todas sus peleas. Y ella en entrevistas dice, es que yo las ganaba porque me imaginaba que a quien yo golpeaba era a mi mamá, a mi papá, a mis parejas. Toda esa furia, esa adrenalina, eso, todo eso lo descargaba en sus peleas. Todo lo dejaba en el ring. Exactamente. Pero ahí viene otra cosa. Para los que no conocen una arena de luchas, es un cuadro, le llaman cuadrilátero, y tiene tres... cuatro. Ah, bueno, tiene tres tres cintas alrededor, uh-huh. ¿no? Entonces, un día, peleando, se sube a estas cintas, ¿cómo le llaman? Las cuerdas. Las cuerdas. Se sube a la tercer cuerda y se avienta. Ajá. Pero no cae bien. Entonces, ya estaba como un poquito lesionada, pero obviamente por la adrenalina, por el show, por lo que quieras, sigue peleando. Al final de la pelea, pues obviamente los golpes que recibió después durante la pelea y todo eso, se sentía mal y va al médico. Y le dice el médico, si tú sigues peleando, vas a quedar paralítica. Ya no puedes volver a pelear. Uf. Esto en ella creó otra frustración impresionante porque era su único medio de expulsar toda esa ira reprimida. Exacto, ¿no? Exacto. Y aparte era fanática, ¿verdad? De la lucha libre. Sí, claro. De hecho, hay una entrevista que le hicieron días antes de su detención. Por eso la identifican. La ven los reporteros y le dicen, ¿usted qué hace aquí? Dice, es que a mí me gustan las luchas. Yo amo las luchas. ¿Es ruda o técnica? Dice, yo soy ruda de corazón. Dice, bueno, ¿y dónde es más ruda? ¿En su casa o aquí? En el dice, ring. Ajá, dice, en mi casa soy... Bueno, le preguntan, ¿y a quién apoya, no? Dice, bueno, en mi casa apoyo a mis hijos y aquí apoyo a los rudos. Y dice, bueno, iba vestida de traje a las luchas. Posterior a eso, se retira de las luchas, comienza a buscar trabajo. ¿Cómo lo hace? Decía, bueno, pues necesito algo que sea fácil y rápido. Empieza a ir a parques, uh-huh. a buscar a señoras de la tercera edad y ofrecer su servicio. ¿Sabe qué? Yo le puedo lavar, yo le puedo planchar, yo le puedo hacer el quehacer de su casa. Uh-huh. Empezaba a hacer empatía con estas personas, pero entre la plática había algún detonante, algo que decían estas mujeres, o sí, yo me echaba mis alcoholes cuando estaban mis hijos, o yo les pego para que se porten bien, o lo que sea, ¿no? Recordaba a su madre. Ella recordaba. Y era cuando ejecutaba, cuando cometía el hecho. Al principio solamente eran robos. Uh-huh. Fueron 12 robos los que le fueron imputados.
¿12? 12. Ajá. No sabemos con exactitud cuántos robos cometió, pero fueron 12 robos. Ajá. Entraba, se ganaba la confianza en lo que, no sé, por ejemplo, oiga, vengo a ver si me da trabajo o vengo a ayudarla para que le den una ayuda de gobierno, la pensión, algo así. Y le decía, bueno, cuando tú abres la puerta de tocan, no dices pásele, claro. Los atiendes en la puerta. Ajá. Esto pasaba con estas personas, la atendían desde la puerta, pero entre la plática, la manipulación, los comentarios, les decía, déjeme pasar a su baño o regáleme un vasito con agua y le sigo platicando, yo la voy a apoyar, yo esto, yo el otro. Y las ancianitas, las abuelitas, la dejaban pasar. Cuando pasaba a su casa, se ganaba su confianza, podía ser una o... Bueno, ya vio cómo estaba el asunto, si vivían solas, si no. Le decía, regreso la siguiente semana o regreso mañana. Al otro día regresaba y seguía platicando con ellas. Te digo, existía el detonante y era en el momento en que ella las golpeaba en la cabeza como para desorientarlas, exactamente, aturdirlas, y buscaba un cable, una media, algo con lo que las pudiera estrangular, asfixiarlas. En algunos de estos casos había señales de violación o de abuso sexual. Uh-huh. No en todos, uh-huh, solo en algunos, lo que denotaba que después de matarlas o antes de matarlas, ella abusaba de ellas, pero no con su mano, sino con algún objeto, uh-huh, para como desquitarse. Sí, decir, como... tú me vendiste. O sea, ella veía en ellas, en esas mujeres, a su madre. Ese era el detonante de todo. Y ella lo dice en una entrevista. Yo odio a todas las señoras mayores porque me recuerdan a mi madre. Entonces... castigarlas para que sintieran lo que ella sintió. Exacto. Si lo que tocábamos al principio. Si yo lo sentí, tú lo vas a sentir también. Así. Entonces... te digo que en total fueron 48 homicidios. En algunos casos también había casos de, muestras de cuchillo, uh-huh, o de un picayelo. Las acuchillaba o las picaba con saña antes de estrangularlas. O sea, las golpeaba. En ese momento, pues era su coraje, su saña. Las picaba y después las estrangulaba. A todas las estrangulaba. Los casos empezaron en 1998, más o menos. Otros fueron como muy esporádicos. O sea, lo hizo la primera vez. Sintió placer o satisfacción. Y después lo volvió a hacer. En el 2001 hubo dos casos, en el 2002 hubo dos casos, en el 2003 se dispara, hubo 14 casos. Ya no, ya esa satisfacción ya no le duraba tanto tiempo. Exacto, necesitaba hacerlo más. Uh-huh. En el 2004 hubo 19 casos, en el 2005 hubo 13. ¿Por qué bajó? En los medios de comunicación... se empezó a decir, están matando a las mujeres de entre 60 y 90 años. Las alertaron. Exactamente. Las alertan y les empiezan a decir que era una trabajadora o que se hacía pasar como trabajadora de gobierno o como ayudante doméstica. Y... cuando esto pasa, la fiscalía, bueno, en ese entonces la procuraduría, empieza a sacar retratos hablados. Muchos retratos hablados. Pero ¿cómo tenían un retrato hablado si
O sea, ¿cómo podrían saber que era ella? Porque en algunos casos, no, o sea, no sabían que era ella. Ajá, pero ¿cómo podrían tener un retrato hablado si...? Porque en algunos casos decían, bueno, a ver, entrevista a los vecinos. ¿Qué vieron? Porque todos los homicidios era en la casa de esta persona. Claro, tienes toda la razón. Al salir... Yo la vi a la señora que estaba hablando con una señora de este tipo. Exactamente. Claro, claro, claro. Cuando se empieza a hacer todo este proceso, todo este asunto mediático... Llegaban así de, oye, vengo de tal lado, vamos a platicar y todo. Y la señora, la viejita, decía, mejor no. Sí, mejor exacto. Otro día. Ajá, después, ¿no? Sí, no. Pero, aparte de eso, con todas las... todos los retratos hablados que se hicieron un busto. Y tú ves el busto y ves a Juana y es lo mismo, o sea, no hay cómo, ¿no? Entonces ella, al darse cuenta que ya se estaba haciendo todo como muy mediático, decide ya no hacerlo, decide descansar, por decirlo así. Sí. Durante todo este proceso que empezaron a salir los retratos hablados, detienen a Araceli Vázquez y la acusan de... A ella la detienen porque estaba asaltando a una persona. La detienen y la revisan y la encuentran en posesión de las pertenencias de una de las víctimas de Juana. Entonces dijeron, es ella. Claro. Es ella, ¿no? Y la ingresan al reclusorio, ya estaban por juzgarla y Juana vuelve a atacar. ¿Ya estaban por juzgarla? Sí, ya estaban por juzgar a Araceli como la mataviejitas. Y Juana vuelve a cometer otro homicidio. En ese momento dicen, bueno, pues es que entonces no es. ¿No? ¿Sí? Gracias por participar, se puede retirar, nada más la vamos a acusar por los robos, ¿no? Porque ella decía, es que sí, yo le robé a esta persona, pero yo no la maté y nadie le creía. Hasta que volvió a cometer un delito, Juana. O sea, decía algo así como, o sea, ¿qué le robó a la mujer antes de que la mataviejitas acabara con su vida? Exactamente, exactamente. Después de esto, con los retratos hablados y con las características y las entrevistas que le hacían a los vecinos de los lugares donde habían ocurrido los homicidios, dicen, bueno, pues es que no era Araceli, ¿no? Entonces, ¿quién es? Dicen, bueno, es que dicen que mide unos 70 y tantos, que está corpulenta, que bla, bla, bla. Entonces, no es una mujer. Es un hombre. Y la fiscalía, bueno, la procuraduría en ese entonces, empieza a basar su investigación con hombres disfrazados de mujeres, lo que ahora conocemos como transvestis. Se enfocaron en ese tipo de personas. ¿De verdad? De verdad, para tratar de localizar a la mataviejitas. ¿Quién era? Esta historia tiene de todo. Sí. Ladrones que roban a ladrones, ¿no? Discriminación. Sí. ¡Guau! Todo. ¿Qué? Barbaridad. Así tengo es. una pregunta nada más. Dime. Antes de que continúes, uh-huh. Perdón. ¿Araceli se parecía al busto de Juana? No se parecía al busto. Ajá. Pero sí se parecía a uno de los retratos hablados. O sea, de okay. Todos los retratos hablados que hicieron, había uno al que se parecía. Había uno al que se parecía y dijeron, sí, es ella. Hijo, ok. Aparte, bueno, eso te digo, encontrar los artículos de una de las víctimas, pues, dijeron sí es, ¿no? Uh-huh. Okay. Te digo que vuelve la dejan salir. Ajá. Vuelve a esta Juana a seguir matando a este. Y ahora a piensan persona. Que se trata de un transvesti. Un transvesti. Ajá. Un hombre disfrazado de mujer con peluca que se hace pasar por trabajador de gobierno. Ya, o sea, la procuraduría ya no sabía por dónde, porque aparte los medios estaban encima. Claro, los estaban encima atacándolos una y otra y otra y otra vez. Y ya los medios decían, ay no, ya. O sea, lo están diciendo solamente como para lavarse las manos, para decir que sí están investigando. Pero en realidad sí estaban tratando de hacer su trabajo.
Estaban mal encaminados, pero lo estaban haciendo. Después de eso, más adelante, se encuentran con un hombre que se disfrazaba de enfermera y mató a una viejita. No manches. Este señor se llama Jorge Tablas. Jorge Tablas se vistió de mujer. O sea, él mataba en general, ¿no? Ajá. O sea, cometía homicidios... En general. En general. Y un día se disfraza de enfermera. De enfermera. Va a una casa y mata a la viejita. O sea, no la estrangula, pero la mata. Lo detienen y dicen, es el mataviejitas. Reúne todas las características. Sí es él. Y dices, bueno, pues es que vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Ya lo tenían detenido, ya estaba el proceso en camino y de repente... Vuelve a atacar. Vuelve a atacar, Juana. No manches. Y eso, o sea, sí lo sentenciaron por el homicidio que cometió, porque, bueno, él la mató, ¿no? Él mató a esta persona, pero no lo sentenciaron por... todos los no casos iba a cumplir 700 y tantos exactamente, años. Exactamente, por todo lo de las todos los asesinatos hechos por la mata viejitas. Tengo dos preguntas. Dime. Una rápida, nada más, así si quieres solo dime sí o no. Jorge, uh-huh. Jorge Tablas. Jorge Tablas. ¿Se parecía al busto? No, okay. Pero tenía rasgos similares, o sea, no se parecía. Claro. Claro. Okay. Digo, como es que Juana... Tampoco. Tampoco. Juana tiene rasgos muy masculinizados. Sí. Entonces era fácil como confundirla con algunas personas, ¿no? Ahora bien, cuando a ti, no sé, estamos viendo el logo de Podcast Paranormal. Si a mí me preguntas la descripción, yo te voy a decir, es un círculo rojo con un triángulo, con un óvalo, no sé, un ejemplo. Si yo te lo pregunto a ti, tú me vas a dar otra... es el mismo objeto, pero sí, otra descripción. Sí. Hay un cuento de los ratones y el elefante. Ajá. Y que dicen, ¿qué estás tocando? No, pues yo estoy tocando una serpiente. No, pues yo estoy tocando una sábana, porque le estaba agarrando la oreja, ¿no? El otro le estaba agarrando la cola. El otro dice, no, es que esto es un tronco, porque le estaba agarrando la pata. O sea, es el mismo objeto, pero cada quien tiene una perspectiva diferente. Sí, así es. Entonces, al entrevistar a una persona y pedirle que describa a la persona que vieron días antes o con la que vieron platicando a esta persona, a las viejitas... Tenían muchos retratos. Exactamente, tenían demasiados retratos. Demasiado. Y es cierto, Juana es como un John Doe, ¿no? Uh-huh. De las películas. Si no quiero que sea mi nombre, John Doe. Ajá. O sea, es... Que de hecho en Seven es... ¿Cómo es? Es John Doe. O sea, no te podría decir. Es como en Estados Unidos, otra vez así. Pues es un hombre como de 30 y tantos años, de tez blanca. Ay, no manches. Pues, exacto. Como que casi, casi cualquiera, ¿no? Uh-huh. Como que yo te diga aquí hoy en la Ciudad de México, no, pues es un hombre como... Pues medio panzoncito, de 30 y tantos años, moreno. Ota. Todos, ¿no? Todos. O sea, está uh-huh. bien difícil. Y esa parte de descripción. Pero tengo una pregunta bien importante. Digo, no sé, a lo mejor no sé si tú me puedas dar luz al respecto de esto. ¿Qué pasaba si a Jorge Tablas, ella, Juana, no cometía ningún crimen, lo procesan, le imputan todos los cargos por todos los asesinatos, uh-huh. y después de eso... Ella, por ejemplo, trataba de cometer un crimen y la agarraban en el acto, pero solamente robando cosas. Ya no la pueden juzgar, ¿verdad? Porque ya los otros 40 y tantos crímenes ya se los pasaron a Jorge Tablas, ¿cierto? No. ¿Sí la podrían juzgar aún sí, así? Sí, claro. O sea, ¿sí puede haber borrón en el caso anterior? Claro. Okay. Existe el proceso de apelación. O sea, te sentencian. Ajá. Y tu abogado puede apelar para que sea menos o siga igual. Ajá. O sea, son procesos dentro de... Digamos que ya pasó el proceso de apelación y dicen, no, es él. Jorge Tablas fue él, él es el mataviejitas. Y después agarran a Juana.
¿Podrían juzgarla por los mismos crímenes? Hubiesen... Tengo entendido que en Estados Unidos no se puede. Aquí tampoco. O sea, no. En Estados Unidos no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ah, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro. Entonces, si ya te acusaron de homicidio y no te lo comprobaron, no te pueden... O sea, te pueden volver a acusar, no sé, de robo, de lo que quieras, a la persona a la que mataste. Pero por ese homicidio, no. De hecho, hasta podrías escribir un libro diciendo, yo lo hice. Exacto. Y lo hice de esta manera. Uh-huh. Ya el juicio ya pasó, o sea, no pudieron comprobarlo. Sorry. Exacto. Pero aquí en México, por ejemplo, si hubiera sido de, ups, perdón, señor. Bueno, no tanto porque usted también es un asesino, pero estos de acá, estos tantos crímenes, van para esta señora. Exactamente. Te reducen a lo mejor la sentencia. Exacto. Si realmente hubieran acusado a Jorge Tablas, dentro del proceso le hubieran dicho, bueno, una disculpa, sí mató a fulanita, pero ya lleva, no sé, 10 años aquí y le faltan 20 por un homicidio, ¿no? Entonces nada más va a cumplir su sentencia y se acabó y todos los demás cargos desaparecen. Claro. En el caso de Juana, pues le hubieran hecho la imputación de todos, más aparte el robo. O sea, sí podrían juzgar a ella por esos delitos. Ok. Vale. Volvemos. Posteriormente, Ajá, perdón. Perdón, nada más recalcar. A Jorge Tablas ya lo iban. Oh, la misma historia. Sí, iban a volver a imputar todos estos crímenes. Exacto. Ataca a Juana y. Ah, no. Pero de todos modos, usted sí se va a la cárcel, señor. Sí, de todas maneras se va a la cárcel porque mató a esta persona. Y entonces vuelven otra vez. Otra vez. Y la comidilla de los medios. Exactamente. Nuevamente los medios empezaron a atacar. Es que, ¿cómo es posible que ya sean dos veces? Ajá. Las que nos vengan a decir que ya agarraron al mataviejitas. Ahora qué van a decir, ¿no? Exactamente. Entonces estaba la Procuraduría estaba perdiendo demasiada credibilidad en todo este asunto. No manches. En ese momento dicen, ya no nos puede pasar. Crean una ¿Unidad? Grupo, una Ajá. unidad de investigación única y exclusivamente para este asunto. Es ahí donde dicen, bueno, a ver, o sea, todos los retratos hablados. Ok, ya tenemos al busto. Señores de la prensa, este es el busto de Juana Barraza. Bueno, de la Mataviejita. Bueno, sí, bueno, exacto, de la Mataviejitas. Y es ella, ¿no? Y vamos a tratar de ubicarla y de localizarla y shalala. Es el momento en el que Juana decide estar tranquila. Que fue un lapso como de 6 o 7 meses. Incluso la fiscalía o la procuraduría decía, no, ya, o se fue a vivir a otro lado, o se murió, pasó, ¿no? Exactamente, algo le pasó y ya, paró todo esto. Pero su necesidad era muy grande. Esa adrenalina, esa satisfacción que ella sentía era más fuerte que todo. Más fuerte. Tan es así que te digo, la entrevistan en las luchas. Ajá. Y ella estaba muy feliz. Si pueden ver la entrevista, dice, yo soy ruda de corazón y shalala. O sea, pero la entrevistan cuando era luchadora. No. Después. La entrevistan, después. Cuando en ese lapso de tiempo donde no hubo homicidios, ella va a las luchas. Ajá. Va con un traje rojo y se acerca los de TV Azteca, porque hasta se ve el loguito, ¿no? Y le preguntan, ¿usted qué hace aquí, señora? Ah, a mí me gustan las luchas. Bueno, ¿y a quién apoya? ¿A los rudos o a los técnicos? Pues yo a los rudos, ¿no? Yo soy ruda de corazón. ¿Dónde es más ruda? ¿En su casa o aquí? O en el trabajo, ¿no? No, pues en ambas igual. O sea, la entrevistan y ya hay alguien que la ve y dicen, se parece a ella, se parece al busto que presentaron de la Mataviejitas. Podemos empezar a ponerle nombre. Hay que investigar a esta persona. Le empiezan a investigar toda esta situación y una semana después, esa necesidad que ella tenía de sentir poder
de sentir que estaba, que según ella estaba haciendo lo correcto, decide ir a una casa en la colonia Moctezuma, uh-huh. ¿Sí ubicas? Sí. Bueno, en la colonia Moctezuma, donde toca la... Bueno, por ahí hay un parquecito. Uh-huh. Ella se acerca a una mujer que va caminando, una viejita que va caminando con unas bolsas de mandado. Ajá. La ve, se acerca a ella y le dice... Déjeme ayudarla con sus bolsas. Ay, sí, hija, muchas gracias. Están muy pesadas. Le da las bolsas y la acompaña hasta su casa. Entre que van platicando y se van conociendo, ella va creando confianza y le dice: ¿Con quién vive? No, pues tengo un inquilino, pero él sale muy temprano a trabajar y llega hasta en la noche. Ok. Déjeme apoyarla porque yo soy... yo hago de todo y yo necesito trabajo. Le puedo lavar, le puedo planchar, le puedo hacer el quehacer. Y ella le dice, me gustaría que me lavaras. Te voy a pagar 20 pesos por docena. Y Juana se voltea y le dice, es que 20 pesos es muy poquito. ¿No me podría dar más? Y le dice, ¿eres gata? ¿Y aún quieres más? Entonces eso detonó la furia de Juana. Así, impresionante. Le dice, le paso sus bolsas. Le pasa las bolsas y la asesina. Su modo de asesinar era llegar por atrás, golpearlas y estrangularlas. Ajá. Que hasta tenía un movimiento, ¿verdad? Exactamente, para allá vamos. Ah, ok. Entonces, en eso va saliendo ella, ajá, del domicilio después de estrangularla. Y sin querer, ese día regresó su inquilino. Uf. La vio, se topan de frente, ella sale corriendo, él se mete, pues él hizo súper extraño, ¿no? Está saliendo una mujer de aquí, ¿no? De la casa. Exacto. Se mete al domicilio y ve a esta persona. A su casera ahí. Exactamente, muerta en el piso de la cocina. Uf. Para ese momento, la fiscalía, la procuraduría, ya había implementado un operativo de parques seguros. Ellos lo mencionan de esta manera, parques seguros. Pero en realidad... lo hicieron porque sabían que abordaba a estas víctimas en parques. Entonces querían ubicar si alguien se acercaba y así. Como te mencioné, había un parque cercano. Entonces había una patrulla y el inquilino le grita a los de la patrulla. Es la mataviejitas, la acaba de matar. Salen ellos corriendo y hay un forcejeo entre Juana y los policías, dos policías. Porque acuérdate que ella era luchadora. Sí, eso estaba pensando. Dije, ¿qué? O sea, de película. Sí, me imagino, claro, forcejeando y aparte estaba fuerte. Claro, pero a final de cuentas, entre el inquilino, los policías logran someterla. Wow. La suben a la unidad y hay una fotografía donde ella está arriba de la unidad. Uh-huh. Llegan a la fiscalía. Para entregarla, y le empiezan a abordar los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, o sea, ¿cómo se enteraron? Quién sabe. Pero llega ella a la fiscalía, a la procuraduría, todos la abordan, ahí. Sí. Y le empiezan a tomar fotos y videos, y le empiezan a interrogar, la empiezan a cuestionar, y ella lo único que responde es: ya lo van a saber por qué lo hice en mi declaración al Ministerio Público. No dijo más. Así. Van a saber por qué lo hice en mi declaración al Ministerio Público. Y le ingresan. Después de eso, obviamente le empiezan a hacer estudios. Muchos estudios psicológicos, criminológicos, psiquiátricos. Y se empiezan a dar cuenta de todo lo que la rodeaba. De todo.
Ella tenía un fetiche muy marcado. Ajá. No sé, es un ejemplo. Tú tienes, y lo dijiste hace no mucho, en un en vivo o algo así, o alguien te hizo una pregunta en un video que subiste. Ajá. ¿Qué ropa interior traes puesta? Ah, sí, negra. Siempre es negra. Sí. Exacto, siempre es negra. Bueno, debes de tener, no sé, alguna playera de la suerte o alguna gorra de la suerte o algún amuleto que tú digas, ay, necesito suerte, me lo voy a poner. Sí. Bueno, ella, para asesinar, tenía un suéter rojo. ¿En serio? Un suéter rojo. Y en todas las fotos la vas a ver con su suéter rojo. Entonces, en todas las descripciones que hay de ella, la vimos platicando con una persona de tal característica y portaba un suéter rojo. El día que esto pasa, o sea, ella ya había salido de su casa con el suéter rojo. Su intención ya era ir a matar. Ajá. Encontrar a la primera persona, rápido crear confianza y matarla. No como en otras ocasiones de, ah, bueno, vengo mañana o... Una no. semana. Exactamente. Claro. Ya era su intención cometer el hecho. Llevaba su suéter rojo y la detienen y te digo, o sea, ves el busto con el suéter rojo y la ves a ella con su suéter rojo y es lo mismo. Hay una comparativa en una foto, que ahorita a ver si Fepo les pone por aquí. De donde, lado a lado, ¿no? Exactamente, donde aparece ella y la mitad de ella y la mitad del el busto y es lo mismo, se empatan exactamente. Wow. Sí, es súper, súper complicado. Te estoy hablando de que esta detención ya fue en enero del 2006. Imagínate, desde 1998 al 2006 y dos imputados que nunca fueron los... O sea, que no eran los exactamente, los, que no eran los buenos. Sí, no eran la Mataviejitas o el Mataviejitas, ¿no? Exactamente. Entonces, ella ya le empiezan a entrevistar para diferentes medios. Hay un video donde le están entrevistando que recién la detienen. Ajá. Y se pone a llorar. Dice, es que... yo sé que no tengo perdón de Dios y que lo que hice está mal y bla, bla, bla. Y posterior, se empieza a reír. O sea, después de que termina la entrevista, uh-huh. Se empieza a reír. Y su vida normal, como si nada. Y dices, bueno, entonces, ¿sí lo sentiste o no? ¿Sí te dolió? ¿Sí te arrepientes o no? No creo que se arrepiente. No, obviamente no, porque para ella estaba bien. Estaba haciendo pagar a su mamá por todo lo malo que ella había vivido por culpa de su mamá. Uh-huh. Porque a final de cuentas, bueno, pues ya te dejó el marido, pero pues tú tienes que salir adelante con tus hijos. Y ella no, ella la vendió por 3 cervezas. No manches. O sea, está cañón, cañón. Hay otra entrevista que le hacen de algún programa que hicieron, no recuerdo bien, que se llama... se me fue el nombre. ¿Un programa de televisión? Sí, en algún programa de televisión donde entrevistaron a los asesinos de alto perfil. Uh-huh. O sea, como los más peligrosos. Y entre ellos entrevistan a Juana Barraza. Ajá. Y en esa entrevista ya empieza a no hablar de sus homicidios. Ajá. Se empieza a evadir el tema. Porque dices que eso no es importante para mí. No es relevante. ¿No? Y a mí me tienen aquí metida en el reclusorio. Pero pues todos los que realmente cometen delitos están allá afuera. Ay, o sea, empieza con ese diálogo de exactamente, de yo no hice nada. Sí. A mí me metieron. Los verdaderos malos están ahí. Exacto. Son los políticos, bla, bla, bla. Exacto, así. Entonces... empieza con esa discrepancia de... O sea, sí las mataste. Sí. ¿No? Como, ¿por qué dices que no? No hay esa empatía. Lo que te decía al principio de todo esto. No tienen la capacidad de ser empáticos. ¿No? Entonces, le han hecho muchas entrevistas y ahora la señora Juana
se dedica a vender tacos martes y jueves dentro del penal de Santa Marta y es como que la líder de algún grupo porque anda siempre con cuatro mujeres a su alrededor que no dejan que nadie más se le acerque. ¡Ándale! Ajá, es, ella llegó al penal siendo famosa. Ella es una artista. Ella es lo máximo en el penal. Es que es un personaje, oye. Exactamente. Es un personaje, o sea, lo de la lucha libre. Así es. ¡Wow! Oye, tengo una pregunta. A ver, no, dime. No, dime. No, al final te voy a hacer varias preguntas, así que dime. Ok, dime, por favor. A grosso modo, esta es la historia de la Mataviejitas. No manches, bravo. Estuvo... Está cañón, es impresionante. Su perfil criminológico es wow, absoluto. Hay un libro que se llama El Nudo del Silencio. Yo se los recomiendo muchísimo porque lo hizo un perfilador criminal en ese momento. El perfilador criminal de la fiscalía en ese momento es el que le entrevista y quien lleva todo el proceso. De hecho, cuando le preguntan a Juana cómo las mataba, cómo hacía el nudo para asfixiarlas, ella empieza a sudar. Suda. Y uno de los presentes le dice, un psicólogo, un criminólogo, le pregunta, ¿por qué está sudando? Dice, estoy experimentando un orgasmo. O sea, para ella era placentero. Solo acordarse y demostrarle a todo el mundo lo que ella hacía. Recordaba lo que sintió en ese momento y aparte en ese momento tenía toda la atención en lo que ella estaba haciendo. Exactamente. Wow. Y así, con este modo, puedes hilar todo lo que te dije al principio y decir, ah, bueno, sí es cierto, esto sí es cierto, esto no. De todas maneras, investiguen. Dicen por ahí, no me crean. Chéquenlo, léanlo y se van a dar cuenta de todo. ¡Qué barbaridad! No, hombre, o sea, esto está tremendo, ¿eh? Claro. ¿Qué sabes algo de los hijos en algún momento? No, solamente tengo dos nombres de sus hijos. Uno se llama Emma, es una de las... en el momento de la detención... ese día que ella decidió salir a matar, le preparó temprano el desayuno a sus hijos y los mandó a la escuela. Se llama Emma y José. Ok. No se sabe nada de ellos, nada. O sea, no se sabe los otros nombres de sus cinco hijos restantes. Lo único que ella dice en una entrevista que le hacen es que lo único que le duele de estar dentro de Santa Marta es que no vio crecer a sus hijos. Claro. Y que no puede convivir con sus nietos. Claro. Ella es lo que dice, ¿no? Que es lo que le duele. Pero de ahí en fuera todo lo demás para ella es normal. Y no se sabe a ciencia cierta. Yo creo que investigando y eso sí puedes dar con la familia, pero se han mantenido como con un perfil muy, muy bajo para que no sepan quién es, porque a final de cuentas, pues digo, eran niños, sufrieron bullying por el hecho de decir, pues mi mamá mató a mucha gente, ¿no? Por eso mismo, o sea, digo, es que además, ay, voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Claro. Si hubiera sido distinta una parte de su vida, estaríamos pensando de ella de otra forma. Claro. Te voy a decir una cosa nada más y voy a ser muy cuidadoso. Imagínate que cuando ella era chica, quien se hubiese quedado con ella no fuese su mamá, sino su papá. Claro. Y que no sea la Mataviejita, sino la Mataviejitos. Podría ser. ¿Qué diferente será la percepción? ¿Qué diferente será la percepción? Porque yo sé que no se debe de hacer, pero restando los crímenes horribles que cometía, el dolor fuertísimo que dejó en muchas familias, restando esa parte, tuvo una vida dificilísima, sufrió durante muchísimo tiempo algo terrible. Claro.
pero estaba comprometida en sacar adelante a sus niños, vendiendo palomitas afuera de la lucha libre, siendo fanática de algo que es muy mexicano. Así es. La lucha libre, muy mexicano, que hasta iba de traje. ¿Qué hubiese pasado? O sea, si esas preguntas del qué hubiera pasado si, por ejemplo, si entre esa corpulencia hubiera tenido unos huesos muy fuertes y no hubiera sufrido de la espalda. Uh-huh. Y jamás un médico, una doctora, un doctor le hubiera dicho, no puedes seguir luchando. Si estuviéramos viendo una atleta famosa. Así es. En televisión, que ha tenido una vida fuertísima y llorando por lo que le pasó de pequeña, pero diciendo, pero salí adelante y ahora estoy creciendo a mis hijos y feliz con sus nietos. ¿Cómo la vida puede cambiar en un parpadeo, no? Exacto. ¡Qué duro! Y lo que tú acabas de hacer se llama empatía. Eres empático con su situación. O te manipule. No, sí, sí, la verdad sí, hasta sentí puede ser, así. Puede ser. Eres empático con ella, con lo que le pasó, no con lo que hacía. No, claro que no. Es exacto. Es que yo, por ejemplo, eso que comentaste, ¿no? Que al final que decía, lo único que me duele de estar aquí es que no voy a ver crecer a mis hijos y no voy a estar con mis nietos. Así es. Yo dije, sí, hasta a mí me sentí bien feo. Este caso de la Mataviejitas, a diferencia de muchos otros asesinos seriales, fue muy diferente. Sí. Porque independientemente de todo lo que ella vivió, todos los asesinos seriales tienden a ser violentos en el sentido de que con cuchillos, con armas, los torturan o cuestiones así. Y ella usó, y es muy inusual, no ha habido otro similar, usó el estrangulamiento. Y muchos estudiaron a las víctimas, obviamente los cuerpos que encontraron, y decían, bueno, es que no tienen ni siquiera señas de haber luchado con esta persona. Bueno, tratas de defenderte, arañas a la persona, ¿no? Sí. Algo. Te golpeas contra las cosas. Exactamente. Sí. No había señas. Y decían, bueno, es que, ¿qué situación? Pues entre que te ganaste su confianza, entre que mides 1.80 y eres corpulenta y estás peleando con un viejito de 70, 80 años, pues no había lo más mínimo de posibilidades de defenderse. Entonces, es muy, muy excepcional este caso. Mucho. A diferencia de muchos otros. ¡Wow! Y pasó en México. ¡Wow! Estoy apantallado, ¿eh? Es una cosa... ¡Qué historia! Es complicado. Sí, no, yo pues obviamente veía cosas en la televisión, ¿sabes? Uh-huh. Eso, sí, estaba chavillo y veía cosas en la televisión de esto. Y después cuando la detienen, como que hubo mucha conversación. Así es. Acerca de cosas que pero no profundizaban, ¿no? Por ejemplo, lo del nudo, que hasta tiene un nombre, creo, ¿no? Sí, lo llamaron el nudo del silencio. Ah, el nudo del silencio. Y ella es como que lo inventó basándose en la lucha libre. Así es, porque hacía una llave de luchadora para poder realizar el... ¡Qué bárbaro! Igual te voy a pasar unas fotos para que las puedas poner. Sí, por favor. De cómo se ve que ella les está explicando cómo hacer el nudo y cómo quedaba al final. Ajá. Que es donde empezaba a sudar, sí, y todo. Claro, ¿no? Claro. ¡Wow! Y está ahorita, o sea, en este momento ella está en prisión. Así es, se encuentra en Santa Marta, Catitla. ¿Y vende tacos? Vende tacos, los martes y los jueves, dentro del penal. Ella decidió cómo seguir con su vida. Ajá. Dentro del penal, dicen... algunas personas que conozco que trabajan en Santa Marta, que es una persona muy tranquila. Sí, me imagino que ya está en otras cosas ahí, ¿no? Sí, o sea, digo, además de que es una mujer que ahorita nació en el 57, uh-huh. quedamos,
¿Cuántos años tendría ahorita? 60 y... 66. O sea, ya pertenece al grupo que ella estaba asesinando, ¿no? Claro. Entonces ya su perspectiva ya cambió y ella lo dice. O sea, ¿creen que si yo fuera esa mujer violenta que ellos dicen que soy, yo ya no hubiera matado a varias aquí? Y... Es distinto, ¿no? Ah, claro. Claro, claro, claro. No, es otra cosa. Es otra cosa. Es difícil. Está súper padre, ¿eh? Oye, claro. Te voy a comprometer desde ahorita, ¿ya? Sí, por claro. Por favor, ¿puedes regresar a aquí a Criminalmente? Las veces que gustes. ¿De verdad? De verdad, sin súper, problema. Súper sí, súper sí. Nos faltó algo al principio que me gustaría. Yo tengo muchas otras preguntas, pero vamos a guardarlas para el siguiente capítulo que grabemos. ¿Te late? Perfecto, sí, sin problema. Para que podamos hacer algo súper especial. Nos faltó al principio que nos dijeras tus redes sociales, por favor. Uso Facebook e Instagram. Tengo TikTok y el resto, pero realmente no las uso mucho. Uh-huh. Me encuentran como Jules Lara, es J-U-L-S Lara. Uh-huh. Y yo creo que algunos me conocen o me ubican por los memes que he estado subiendo al grupo de la comunidad en Facebook. Entonces, así me encuentran y ahí andamos. Oye, te agradezco muchísimo. Estuvo de verdad, estuvo buenísimo. Te agradezco muchísimo. Y yo sé, por favor, pongan aquí muchísimos likes para que invoquemos a Jules Lara. Por favor. Y que venga de nuevo. Te agradezco mucho, mucho la invitación y la oportunidad. No. Yo estoy súper agradecido contigo. De verdad, estoy súper agradecido. Y bueno, desde que te conocí en el Meet, ya como que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, ya habíamos claro. hablado, pero nos conocimos en persona en el Meet. Y platicamos justamente de esto. Y empezamos, así fue, empezamos a platicar. Así es. Me contó a lo que se dedicaba. Y de inmediato, porque te voy a decir algo que a veces me preguntan: ¿por qué invitas a estas personas y a esta persona no? Uh-huh. Hay que tener esa capacidad de desenvolvimiento en el micrófono. Claro. De contar una historia que se entienda de principio a fin, y no nos damos cuenta, pero en una conversación, en serio, no nos damos cuenta, en una conversación con nuestras familiares, nuestros amigos, no llevamos el hilo de la conversación. Así vamos es. Brincando, por eso es que de repente yo interrumpo, porque yo estoy acostumbrado a estar así, como claro. para todos lados. Y eso me fijo en las personas, cuando me dicen, a ver, ¿es esta mi historia o la historia por lo que estudio, por lo que trabajo, etcétera, y me gustaría estar Criminalmente, Podcast Paranormal, etcétera? Ok, y empezamos a platicar y de inmediato te das cuenta y dices sí. Y yo tenía una muy buena corazonada. Gracias. Y estoy seguro, mira, estamos grabando ahorita. Claro. Pero estoy seguro que en el momento en el que estemos viendo los comentarios, la gente va a estar así de 5 de 5 estrellas, excelente servicio, 10 de 10. Ojalá. Vas a ver que sí. Decretado. Entonces, decretadísimo. Nos vemos entonces en la próxima. Sin duda. ¿Sale? Ya está. Pues te agradezco muchísimo. Gracias. Yo les recuerdo. No, gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Yo soy su amigo Fepo y acompáñenos otra noche en otro capítulo de Criminalmente para que nos adentremos en la mente de asesinos seriales. Chao.